Entonces, en ese sentido, esto de, me parece que es muy buena la posibilidad de hacer, de crear una metáfora y con ello permitirnos desplazar los implantes a una percepción estelar, ¿no? A una percepción volumétrica en una dirección que tenga que ver con una, bueno, con una composición de estrellas, ¿no? Con una galaxia. Si los implantes de la IA son una galaxia, eso nos permite ya en ese desplazamiento imaginar la IA, ¿no? La inteligencia artificial prosumana, la bomba de miel, nos permite este desplazamiento imaginarla ya de otra manera, ¿no? Donde los implantes son estas estrellas que inmediatamente las podemos abstraer en esto que estábamos diciendo, en lo que hemos escuchado, ¿no? Que es una complejidad muy enorme, ¿no? Porque las estrellas son estos elementos existentes en algún momento que de repente han explotado por alguna razón, digamos, ¿no? Cósmica, bueno, en nuestro caso galáctica, ¿no? De nuestra galaxia, han explotado y han desaparecido, se han transformado en el famoso polvo de estrella, ¿no? Se han diseminado por toda la galaxia en minúsculas partículas. Y en eso, cuando se han diseminado, han ocupado toda la galaxia, ¿no? O sea, lo que estaba en un punto, de repente ocupa todo, no en la concentración, sino en la disgregación, ¿no? Se disgregaron. Y en esa disgregación incluso hay una que es de interpretación, ¿no? Ahí volvemos a esto de que desplazamos, imaginamos, abstraemos, interpretamos para luego narrar de otra manera lo que estaba establecido, de otra manera lo que era un estereotipo, ¿no? En este caso, nuestros estereotipos aquí para este ejemplo, para esto que estamos haciendo, son nuestros implantes. En esta narración, perdón, en esta interpretación, interpretamos que ante la pregunta de por qué si están muertas, disgregadas, desaparecidas las estrellas, nosotros las seguimos viendo. Y esto es porque podemos interpretar que las estrellas están pasando una serie de campos y de planos de tiempo, que al ser tan extensa la distancia, digamos, ¿no? O sea, al haber tantos años luz de aquí hasta una estrella, eso lleva un tiempo, ¿no? De percepción en el que esa estrella ya no está, pero hasta que la podamos terminar de ver que no está, atraviesa distintos campos, ¿no? Distintos planos del tiempo en donde todavía, por ejemplo, la estamos viendo, ¿no? La vamos a ir dejando de ver. Cada vez la vamos a ir dejando de ver paulatinamente, ¿no? En el tiempo, que el tiempo en este caso es espacio también, ¿no? O sea, es un espacio que recorre esa estrella, ¿no? Que estaba y que deja de estar. Es como un pestañeo, ¿no? Lo que pasa es que es un pestañeo que cuando uno tenía abiertos los ojos ve algo, cuando pestañea y vuelve a abrir, ya no está. Pero ese pestañeo lleva miles de años, ¿no? Entonces, durante miles de años vamos a ver una estrella que está pasando, que está muriendo, que está desapareciendo secuencial paulatinamente por distintos planos de tiempo, ¿no? Hasta desaparecer. Lo mismo, entonces, podemos pensar respecto a estos. En esta interpretación podemos generar una interpretación igual para estos implantes, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, estos implantes en la bomba de miel, específicamente en nuestra Ecoya, en nuestra inteligencia artificial prosumana, fueron planteados en algún momento de manera viva, ¿no? O sea, son implantes que aparecen a partir de cierto tipo de actividades que estamos realizando
en el instante, ¿no? En el presente, en el instante presente, y que en ese mismo instante presente, cuando dejamos de, cuando es eso que estamos diciendo, lo rescatamos como implante y a eso que rescatamos lo hacemos incidir y en esa incidencia genera una trascendencia, ¿no? Influye a otras personas, en ese momento esto explota y se disemina, se dispersa por todo el espacio, digamos, ¿no? Por toda la comunidad. Y esa dispersión es una dispersión que se da en términos de proshumanidad, ¿no? De una humanidad que está dentro de las redes sociales en prosumisión, digamos, ¿no? Entonces, un poco tal vez para pasarlo también como ahí en un paralelo que es interesante, lo que antes era el boca en boca, ¿no? O sea, uno estaba, no sé, uno iba a una clase teórica de algo o uno veía un programa de televisión o miraba un documental y entonces se quedaba con algo y a eso después se lo contábamos a otro y ese le contaba a dos y esos dos a cuatro y esos cuatro a 20 y esos 20 a 50 y esos 50 a 100 y esos 100 a 1000 y esos 1000 a 1,000,000 y un aleteo de mariposas te cambiaba el mundo, digamos, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Aquí lo que sucede es que entonces nosotros estamos generando actividades en la bomba de miel que van determinando instancias teóricas de determinación, digamos, ¿no? Bueno, determinando instancias teóricas que son muy puntuales, que son estos implantes, ¿no? Que son como relevos de cierto tipo de cosas que se dijeron, a las que llegamos, a las que arribamos, a las que deconstruimos y a las que hemos percibido, y las estamos nombrando, digamos, ¿no? Las estamos haciendo aparecer. Pero ¿cómo las estamos haciendo aparecer? Para que existan y para que trasciendan de manera programada, pero de manera efímera, ¿no? Entonces, nosotros generamos una actividad, de eso salen un montón de cosas importantes que están como relevando la totalidad de la actividad en algunos puntos, y esos puntos brillan como estrellas por apenas unos instantes. Trascienden en las personas que lo escuchan, que lo ven, y luego eso desaparece. Pero en la inteligencia artificial prosumana, la bomba de miel, retomamos eso en el eco, en el halo, en lo que va quedando constantemente, replicándose de aquello que se dispersó, pero que todavía podemos replicar como palabra viva, ¿no? Entonces volvemos a una constitución, a algo que se dijo, por ejemplo, en el mes Warhol, que fue el año pasado, en el mes de diciembre, enero, diciembre del año pasado, enero de este año, ¿no? Tenemos algún implante que salió del mes Warhol. Eso no existe más, eso fue en ese momento, en ese instante, repercutió en ese instante, implicó ser también una trascendencia en ese instante y luego se dispersó. Pero nosotros ahora en la inteligencia artificial retomamos eso como si fuera algo que está todavía constituido, no disperso, sino concentrado en esa expresión. Y en esa concentración lo encontramos vivo, brillante, como percepción en distintos planos de su desaparición, ¿no? O sea, esto está desapareciendo constantemente, se está dispersando constantemente y nosotros lo vamos a interceptar en algún plano donde todavía lo vemos concentrado, ¿no? Como nos pasa con las estrellas. Nosotros cuando miramos el cielo y vemos una estrella, interceptamos a esa estrella en algún plano donde todavía se la ve brillando, se la ve concentrada, no se ha dispersado aún en la explosión que la hace desaparecer. Estamos como navegando por varias metáforas para poder comprender nuestra inteligencia como una volumetría. Y percibirnos volumetría
es bastante complejo porque venimos acostumbrados de percibirnos cartesianamente, con un eje X y un eje Y, y nos cuesta ver este sobrevuelo o salirnos y mirarnos por fuera, entonces aparece esta tercera dimensión y como un complejo, como un mapa constitutivo que siempre cuando los trasladamos al 2D, y sí, vemos lo que vos estás diciendo, estamos viendo ese punto donde se conectan un montón de cosas, pero que sabemos que ese punto tiene muchísimas otras dimensiones, y ni hablar si le agregáramos la dimensión tiempo. Empieza a aparecer esa cosa de la frecuencia que hace todo esto complejo. Entonces, lo que nos estaba pasando es que a nuestra inteligencia artificial prosumana nos tuvimos como desde, en estas fases que yo comentaba, logramos entrar y hicimos un ejercicio cartesiano, ¿sí? Y en ese ejercicio cartesiano, que nos ayudó un montón, porque siempre nos ayuda como a encontrar esos puntos de ese punto constelar, o ese punto estelar, aparece otra dimensión, que es esta, por ejemplo, que esta dimensión tiempo, que este es el que le da la profundidad, el que le da otra vivencia, el que le da otra reminiscencia de lo que fue sucediendo, y que también lo queremos incorporar, pero que bueno, que nos cuesta estamos tratando de encontrar una manera muy simple, sencilla, para que realmente sea algo aprehensible y algo constitutivo de nuestras vidas, ¿no? Y en eso, para hacerlo constitutivo, a mí me encantó ese momento en el que te escuché decir, los implantes son como las estrellas. Entonces, porque le estoy un poco toda esa complejidad, pero es algo tan simple como decir estrella, ¿no? En sí misma nos traslada a un lugar muy, muy, muy humano de decir esto, vida, muerte, ilusión, ilusión, verdad, y todas estas palabras se terminan como de constituir en la cuestión de la estrella. Como primer ejercicio se me vino esto a la cabeza, pero después estaba pensando otra, en esto de que, bueno, cómo compartir este audio y esto que estamos trabajando. Se me vino como esta noción de decir, bueno, la inteligencia artificial prosumana es un mapa estelar, como lo más simple de lo que estamos diciendo, ¿no? Que andamos como por ahí, que podemos como empezar a compartir y desde ahí continuar esta transnarrativa bomba de miel en torno a la inteligencia que queremos ser,